Dice, amigo, ¿cómo anda? ¿Cómo estás? Ahora que te tengo Muy bien. Estoy congelado. medio congelado, ¿no? Sí. Sí, ¿se me escucha bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo la vas llevando? Bien, me hubiera quedado escuchando un rato más Toby, ¿eh? Qué personaje. Un personaje, queda anécdota. Quería como, me acordé una cosa que nos contó Ana el domingo pasado, de que lo de escuche argentino no está rindiendo lo que uno esperaba, ¿no? Contanos un poco, arranquemos como de lo que pasa No. atrás. Sí, bueno, digo, dentro de lo que se puede rechequear, ¿no? Tampoco es que hay Sí. tantísimas herramientas para chequear lo que pasa en todo el país, pero en los muestreos básicos que hay para ver lo que son las radios, los canales, y sí, las 2 primeras semanas de aislamiento, la música nacional había bajado, sí, estaban poniendo menos que antes. Después había equilibrado un poquito y ahora había vuelto a caer. Así que sí, hay que insistir con eso. Me parece que Pero yo, cuando no me es nada escucho. complicado, ¿no? Pero bueno, es donde están parados hoy también las modas, los medios, no. Tampoco es que Sí. sonaba mucha música nacional, ¿no? Es, Y sin digo, ponerte en. salvo las radios que son de género, que pasan música nacional, las Radio Fórmula hoy no pasan mucha música nacional. Y. Después, bueno. No, no sé si a veces a mí, que soy medio talibán y medio a veces bocón, Sí. a veces me pregunto, ¿qué nombre y apellido tiene esa gente? Porque, o sea, tienen nombre y apellido, no es que bueno, la radio, los medios, es tan genérico. Bueno, pero sabes que está confirmado que los cambian y a veces Y no no cambia cambian. nada, es lo mismo. Yo te diría que a veces los puestos son más que las personas, ¿no? Los sillones absorben a las personas. A mí lo que me jode normalmente cuando se hace análisis de eso es que hay una simplificación de que a veces no se pasa música nacional porque lo plantean como que lo que falta es producto, ¿no? Perdón por la palabra producto, No, pero no, no, es sí, la te que se entiendo. usa en la jerga cuando, Sí, no, no, pues yo. cuando hablas estas cosas con los medios. Sí. Y yo no lo creo, digo, vos Para tampoco lo nada, crees. Vos sobra. sos un Para tipo mí es que al revés. produce mucho, que tenés tu sello, Para mí que estás esto, todo el para mí tiempo la crisis de la promoviendo talento industria local. es que sobra El música. otro día escuchaba un playlist que hiciste vos con música sacada, creo que los 2 últimos años nada más, Sí. y había una cantidad de canciones que te paraban los pelos de punta, Yo le ¿entendés? sigo, le sigo. Todos los días me siento media hora a agrandarla porque no lo puedo creer. ¿Entendés? Entonces a mí esa simplificación me jode. Sí. Porque confunden calidad con masividad, ¿entendés? Pero para la masividad también necesitas vincular con la gente a partir de algún lugar. ¿Y qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No son Exactamente. masivos porque no son buenos o no son masivos porque no se los difunden? Sí. Y creo que los pocos casos que ha habido, que se han visto, donde se cuadró la difusión, los artistas surgieron, ¿entendés? Pero eso es lo que más jode, y más cuando uno labura en eso, ¿no? En el desarrollo de talento, que lo que vuelva a veces sea no hay producto, pero la puta. Escucharon, digo, bueno. No saben buscar. A mí me parece que si bien pudo haber sido una circunstancia que en algún momento sucedió, que hubo en algún momento un pequeño pozo creativo en el que el rock argentino, sobre todo, que es donde más se nota eso de no hay, que se estaba reformulando, en realidad estaba saliendo de un estilo de rock que hacia otro lado, hacia este modo más indie que hay hoy de hacer música,
pudo haber habido un momento que discontinuó la maquinaria, pero a mí me parece que en los últimos ya 10 años hay una cantidad de artistas tremendos y de los más diversos aparte. Sí, bueno, Pero bueno, cuesta, tarda. vos en tu empresa tenés una variedad muy interesante, ¿no? Como yo creo que cubrís casi todos los géneros populares, te faltaría ser un artista de tango, que quizás lo tenés y no lo sé. Y tenés de vieja escuela y de nueva escuela, tenés un mix muy interesante. ¿Sabés qué? Cortamos y arrancamos, no, porque te quiero ver, porque está Dale, conectado. dale, dale. Ahora sí. Ahora sí, ¿eh? Vamos. Me pasé Wi-Fi a 4G. Estamos. Tengo como delay, pero no importa, prefiero. Te veo primero hablar y después te escucho. Bueno. Bueno. Sí, El te estaba mafia diciendo la de directa, Capanga dice que garpe, sí, pero lo garpo, mafia, lo garpo. Regalías son las que no pago, pero el wifi no, te estaba tratando de retomar lo que estábamos hablando del huevo y la gallina, ¿no? Pero vos no sí. pensás que depende también de las necesidades artistas. La prueba está que el trap y todo lo urbano no necesitó de los medios del siglo XX para ser popular. Le pasó por arriba a la tele y a la radio. Bueno, como alguna vez pasó con el rock y como alguna vez pasó con el folclore, allá a mediados de los 90 que se llevó todo puesto. Esas tendencias existen, siempre hay movimientos que lo logran. Yo creo que en general lo que tiene que ver es se terminan llevando todo puesto cuando son muy genuinos, ¿no? Porque el trap tiene una base muy genuina, muy de la yeca, y como fue en su momento el fenómeno del folclore, era un fenómeno muy genuino, muy de las peñas, muy del interior. Y creo que ahora va a terminar pasando con esto que hoy se conoce como. Ya está pasando, digo. Hace 2 o 3 años eran impensados en los medios artistas como Conociendo Rusia o. Me parece que no hubieran tenido chances, o Vándalos, o tantos otros que hoy sí están, y hace 4 años decían que era música maricona, ¿no? Claro. Porque era eso también, hubo como un movimiento de los cimientos de Pero lo que vos es el el rock movimiento argentino, me no lo ves parece más que costó acomodar. no lo ves más en el público que en los artistas, como que apareció un público nuevo, una renovación del público, es mi apreciación cuando salgo, me parece como que hay un público muy joven y con poco prejuicio, ¿no? Como que no le gusta o no le gusta, no tiene tanta ideología. Bueno, pero siempre es así, me parece. ¿Te parece que antes era distinto que Me el parece que público? hubo un momento que desapareció ese público. Vos a los 17 años no escuchabas con más frescura, no eras más permisivo. Las taras te las vas metiendo después. Yo a los 15 escuchaba todo, boludo, no, era una esponja. Después fui perfilando y después me equivoqué. Empecé a creer que algunas cosas eran grasas y esas boludeces que uno metía en la cabeza. Y hoy escucho más esas cosas que las que escuchaba enfervorizado a los 18. ¿Entendés? Y hoy me permito escuchar cosas que a los 17, 18 años no me las permitía. Y las disfruto horrores. Y supongo que vos también. No, ¿O sí, no? imagínate. Sí. Sí. Pero sí, tiene que ver con el público, tiene que ver con las posibilidades. Hoy es todo mucho más universal también. Yo lo que creo es que esa democratización, a veces lo que se dice, ¿no? La democratización de que el pibe sube la canción a Spotify, se sube a YouTube, a veces
si bien te permite estar en la jugada, alenta a veces mucho los procesos. Antes era mucho menos democrático, pero entrabas por el tubo y el tubo te sacaba a algún lado. ¿Entendés? Había un manual. Llamabas a un artista, pum, hacías esto, hacías esto, hacías esto, ¿no? Sucedía, más o menos sucedía. Hoy es muy difícil que suceda. Es todo el tiempo una búsqueda complicada. Y me imagino lo complicado que es tu mundo, porque vos tenés bandas en Viste, a mí desarrollo. cuando me hablan, pensando un poco en lo que recién decía Toby, viste, de confiar en el oído, y a mí Sí. cuando me hablan del algoritmo me vuelvo loco, me vuelvo loco. Me chupo un huevo el algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? ¿Qué es eso de que el algoritmo define qué canción, qué no canción? Es como un promediador. Sí, pero me pone muy nervioso, ¿viste? Porque el algoritmo entiende algo de talento o no entiende, ¿viste? Sí. Pero bueno, hay que lidiar con eso también, ¿no? Y hay que, desde el laburo de uno, es vencer al algoritmo, si querés. Pero es muy loco lo del algoritmo y todas esas cosas. No sé, las acepto, juego en esa cancha, trato de comprenderlo, a veces nos va mejor, a veces nos va peor, pero estamos hablando de música, estamos hablando de piel, de venas, de Sí, sangre, de pero vos, emociones. pertenecés a una generación donde involucrarte a trabajar con un artista era una cosa más de feeling y de intuición. No No había tenías estadística. tanta información La única bruta. estadística viable era cuántos tickets corta. Era Claro. la máxima pregunta que vos podías hacer estadística sobre un artista. ¿Cuántos tickets corta? Y ya corta 500, llena uno. Hasta hace poco era esa Hasta no pregunta. hace mucho. Es Hasta hasta no hace hace mucho. mucho. 7, 8 años, ponele. O menos. Y hoy hay una cantidad de parámetros que yo trato de obviarlo a la hora de elegir un artista, ¿entendés? Al contrario, si el parámetro no es bueno, el desafío es vencerlo, digamos, ¿no? Si me gusta, ni en pedo miro una estadística. No le entro Total. al Forartis ni en pedo para elegir un artista. No. No, sigo usando mis viejos métodos, ¿entendés? De ir a los shows, de ver qué le pasa a la gente, ver qué le pasa a la gente a la que yo le confío, sobre todo en algunas cosas más de músico, ¿sí? Yo no lo soy, yo no tengo oído, tengo olfato, como digo siempre. Bueno, pero tenés un olfato profesional, no es un olfato, No, pero. un olfato gourmet, en tal caso tenés. Pero sí, es lo que hay y hay que darle y hay que seguir confiando en que va a aparecer la canción, que en definitiva al final es lo que rompe toda estadística. Si apareció la canción, yo soy muy creyente de eso, ¿no? De lo que a la larga te hace la diferencia es que aparezca la canción y que por suerte es imposible saber cómo va a ser la canción que le cae pintada a cada artista, ¿entendés? La que sirve para uno no sirve para otro, y la que sirvió para una época no sirvió para otra época. Entonces, bueno, qué sé yo. Yo creo mucho en eso. Y ahí me muevo y sobre eso trabajo, digamos, mis elecciones. ¿Cómo avizorás? ¿Pensás que esto que estamos pasando va a adelantar cosas que tarde o temprano iban a pasar? ¿O van a pasar cosas nuevas? ¿Cómo te impacta a nivel futuro? En tu empresa y en la industria en general. Estamos viviendo un momento sin antecedentes. No, no, no hay. Nadie pasó por esta experiencia nunca, ¿no? Así que
Yo, mi esperanza es que sirva para limpiar, que de todo esto salgamos fortalecidos y habiendo logrado cambiar algunas cosas que no le estaban haciendo bien al negocio. Cuando digo el negocio integral de la música, no ninguna de sus partes, el todo. Es un poco también lo que hablabas con Toby, ¿viste? Bueno, sin crisis a lo mejor no nos hubiéramos juntado a resolver cuestiones que tenemos pendientes todos hace mucho tiempo, en las que desde donde lo mire todos tienen razón, ¿viste? Y todos tienen culpa, ¿no? Es como muy loco porque Sí. Yo por nadie eso está hablaba de la equivocado. situación win-win, ¿no? De buscar un equilibrio. Es que yo creo que la situación que hoy tenemos en general y la manera y sobre todo en los temas laborales es la más win-win que hemos encontrado. Hoy así como está es win-win para todos. Lo que pasa que creo que no es win-win para nadie. Como industria no nos hace win-win. Por eso hoy como industria sufrimos, porque viene el gobierno y dice, paquete de medidas, y nos miramos y no entramos ninguna, Titi. No existimos, no somos ni una cosa, ni la otra, ni la, ¿viste? Y eso fue como nos fuimos acomodando con los años a poder sobrevivir, porque ahí es donde vienen los problemas estructurales de la industria, que es una carga impositiva absolutamente demoledora para una industria cultural. O sea, es imposible que los agentes de cultura paguen la cantidad de impuestos que paga la música en la Argentina. Y hablo de impuestos, no de otros gravámenes que no son impuestos, como derecho de autor y esas cosas. Hablo de la parte impositiva, hablo de ingreso bruto, de ganancia, de IVA, en un negocio que no es lineal, como pueda ser vender vasos, Claro, Coca-Cola o lo que fuera. O sea, un negocio que es pura apuesta y en donde las certezas son escasas siempre. Entonces es un negocio que ha ido perdiendo su rentabilidad en todos los aspectos. En el vivo, en la comercialización de fonogramas, en los derechos autorales. Entonces es un negocio que ha quedado de verdad muy chiquito y que en la que lo que hemos tratado todos es de sobrevivir desde cada uno desde su lugar. Pero como todo, somos muy caóticos y no encuadramos como industria, ¿entendés? Pero bueno, yo mi gran esperanza es que esta crisis sirva para esas cosas, para que entendamos qué es lo importante y qué es lo superficial, ¿entendés? Y qué es lo que vale a la hora de ir a hacer un show o de hacer una gira y qué es lo que primero tiene que estar y qué es lo último que tiene que estar y armar la lista de necesidades. De fundamental a imprescindible y no de imprescindible a fundamental, como muchas veces hoy la hacemos. ¿Entendés? Y en tu empresa, ¿cómo estás laburando en este tipo de cuarentena en estos momentos? Nada, home office, todos trabajando, tratando de mantener la relación fluida con los artistas, buscando opciones, buscando variantes, aprendiendo, entendiendo qué es lo que sirve y qué es lo que nos sirve hacer, básicamente en función de marketing y de sostener a los artistas en modo visible y que la llama No, no se apague. no se apague para cuando haya que volver a trabajar. O sea, está claro que lo que sostiene hoy cualquier compañía de música es la parte del vivo. O sea, no, la grabación de discos, toda esa parte no es rentable. En tiempos normales tampoco lo es en tiempos de crisis. O sea, claramente el consumo digital no creció, la recaudación digital no va a crecer por esta situación de aislamiento, ni los conexos van a caer a niveles bestiales, porque al estar
la vida parada, cae todo lo que es recaudación de conexos, cae la recaudación de SADAIC. O sea, el cuadro de situación es grave y recién llevamos un mes. Y yo creo que nosotros tenemos para varios meses. No, no. Tantos. Yo qué sé. Mi mujer está esperando qué dicen el domingo porque tiene la esperanza del lunes ir a trabajar. Yo no. Sé que tengo que seguir haciéndolo como estoy haciendo, que no me. El lunes lo que anuncian el fin de semana, el lunes no nos cambia nada a nosotros. Y avisarás por varios lunes. Formatos, no, no. ¿Avisarás nuevos sí, formatos de negocio? Definitivamente. Por necesidad ya directamente. Sí, definitivamente. Definitivamente porque se va a hacer un embudo muy grande. Creo que van a desaparecer lugares. No todos van a poder sostener los lugares que conocíamos abiertos a la vuelta de esto. Creo que va a haber una necesidad de mucha gente de salir a trabajar y no van a alcanzar los espacios, así que va a haber que ser inteligente, va a haber que unirse, va a haber que generar conceptos colaborativos, shows más en el modelo de compartir fechas, va a haber que cambiar la manera de relacionarse con los venues, con las tiqueteras, con todo, porque vamos a volver y no vamos a volver igual, con brillantina, vamos a volver hechos harapos, con pocos recursos y entiendo que en una crisis muy fuerte de consumo, esto va a golpear, va a haber una crisis económica aún más grande de la que estábamos viviendo, que ya estaba complicado. No, va a ser un partido muy, muy difícil de jugar. Pero bueno, va a haber que jugarlo como hemos jugado tantos otros. Ninguno como este, creo, pero la industria ha salido airosa de otras tantas cosas que le pasaron y digo, yo manejé una compañía discográfica en el momento que quebraba Musimundo y De la Rúa al mismo tiempo se iba en un helicóptero y sobrevivimos. Y sucedieron cosas que eran impensadas que sucedan, un joint venture en ese momento entre todas las multinacionales para tener más fuerza, o sea, nos unimos en la desgracia y la sacamos adelante. Y creo que eso es un poco lo que nos va a pasar, o sea, de esta se sale con solidaridad y mucha inteligencia. O sea, acá tenemos que, o nos salvamos todos, no se salva nadie, pero creo que es un mensaje que todos comparten y que, digo, más allá de los boludos que siempre andan dando vueltas, que nunca faltan, en general estamos todos alineados y trabajando cada vez más codo a codo en políticas comunes y en que las primeras líneas de reclamo de todos los sectores sean los en los que coincidimos y postergar un poquito en los que no coincidimos todos para que los que primero salgan sean donde hay unificación de criterios. Y en eso creo que lo entiende SATE, creo que lo entiende la Cámara Nueva de Productores, lo entiende ADET, lo entienden las compañías discográficas, lo entendemos todos y bueno, y ahí vamos. Pero sí creo que después de esto va a haber que armar algún modelo más confederativo, más de una federación de la música, o que INAMU se convierta en un espacio más multisectorial en el cual todos podamos discutir profundamente las necesidades, ¿no? En las que tenemos que estar todos a salvo, si no, vamos a estar jodidos. Sí, y yo me acuerdo que la primera vez que te vi en mi vida. Y como yo siempre digo, yo voy a estar menos jodido que los demás porque ya estoy más para otra cosa, digo, acá la que la tienen que entender son los pibes, los jóvenes, los que les quedan 30 años de carrete, a mí mucho carrete no me queda, ¿entendés? No sabés. No, claro. Bueno, pero es otra cosa, ya es desde otro lugar. No, sí. No podés andar toda la vida arriba de la moto a mil, en algún momento tenés que parar. No, bueno, vos para el que no te conoce, la gente que está acá y quizá no te conoce, vos sos un tipo
más multifacético de la industria que yo conozco, ¿no? Porque pasaste por todos lados y lo que tenés ahora, que es ese Music, es un poco de todo lo que ya hiciste, puesto todo en una sola entidad, ¿no? Es servicio. Yo lo que digo es que es una compañía de servicio. ¿Qué necesitas? Management, que te produzca, que hagamos un disco, que es servicio con una experiencia que te permite más o menos entender todas las líneas del negocio. Uh-huh. Sí, soy un RARAI. Formo parte de ALMA, que es la asociación de managers, formo parte de, digo, encima soy un demente que se involucra, que no es que formo parte, digo, en ACMA estoy en la comisión directiva, en CAPIF estoy en la comisión directiva, estoy en la comisión directiva de ASIAR, donde compartimos espacio, estoy en el Consejo Federal Dinamu, ahora DET voy poco, pero soy socio de ADET y en su momento trabajé mucho en conformar el área música de ADET. Soy un culo inquieto y creo en eso, creo. Digo, yo tengo la suerte de vivir desde los 14 años de la música. Que es mi pasión, que es lo que yo hago. Digo, yo en mi tiempo libre escucho música. Yo después de laburar toda la semana, de tres fines de semana de gira, llego un sábado, estoy en mi casa, no tengo nada que hacer, y mi mujer me dice, ¿vamos al cine? Y le digo, no, vamos al recital de... Comparto lo que amo como espacio de placer con el trabajo y con los años aprendí aparte a disfrutarlo mucho el trabajo. Al principio a veces me agarraba unas calenturas, ¿viste? Porque, tomabas más personal, hay momentos que te lo tomabas más personal. Sí, mucho más personal. Hoy trato de entender todo, porque aparte entiendo todo, ¿entendés? Y entiendo las frustraciones, y entiendo cómo es, ¿viste? Y como yo siempre digo, sobre todo cuando estás con un artista, a mí, si sale mal, me doy vuelta y laburo con otro. A él le va la vida en un disco, ¿eh? A él le va la vida en una canción. Sí. Yo me fracasé con una canción, viene la otra, de otro artista, y a lo mejor la pego y... Sí, yo lo que te respeto eso, mucho... Eso lo aprendí después de haberlo no entendido y de haberme mandado un par de cagadas grandes por no entenderlo, ¿no? Pero el que no arriesga no gana tampoco, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta de tu encare con esto que haces es que no sos pasivo, sos un apostador, no vas al casino a mirar, vas y te sentás y jugás tus fichas... Y que venga la que venga, si me sale el número, sale, si no, sí, sigo apostando. Y no hay mucha gente así. Nos quedan de esa raza. Si bien los años me enseñaron a financiarme un poco en grandes estructuras o en socios un poco más poderosos, en general me timbeo la mía, sí, aparte. Esto es una gran timba. Para que no te idea, como por cada uno que la pegás, ¿cuánto hay que no la pegás? Nada. Nos paga. Cuando yo trabajaba en EMI, que tenía un salario, que pocas veces tuve, en esa época lo tenía y muy bueno, yo decía, me pagan por fracasar, no por... Si éramos de 10 discos que sacábamos, uno más o menos... Bueno, vos te diste el lujo de tener un sello de jazz en una multinacional de jazz argentino, de decir, bueno, jazz licenciado de Blue Note. No, jazz argentino. Y llevármelo. Y llevármelo cuando me fui. Y no dejárselo para que lo cajonee. Esas fueron las negociaciones más duras de mi vida. Negociando. ¿Ah, sí? Sí, negociar, llevarme esos 20 y pico de discos de EMI fue durísimo. Pero me los dejaron llevar. Y fue el inicio de ese Music, digamos. Y eso era una plataforma hermosa que teníamos totalmente respaldada y avalada por Blue Note. O sea, yo había pegado altísima onda con Bruce, bueno, por afinidades de pasión por la música,
con Bruce Lumbal, que era en ese momento el director de Blue Note, y el tipo me daba máquina y me arengaba que grabe jazz. Y mirá, y el origen de eso es muy loco. ¿Vos sabés cómo nace lo de hacer el sello No. de jazz en EMI? Nace el día que muere el Mono Villegas, a quien yo iba a ver, te diría, dos veces por mes a Oliverio o a Jazz y Pop tocar, músico que debe ser de los 10 tipos que a mí más me traspasaban cuando hacía música. Y el día que se muere, llegó, viste esas cosas que nos pasan, que el día que se muere un artista, llegas a tu casa y pones el disco. Sí. Y me di cuenta que todo lo que tenía, y que era todo lo que había, eran grabaciones de afanadas de consola de los clubes, que el tipo nunca, nadie jamás le había grabado un disco. Y para mí era el músico más importante de este país, o uno de esos que para mí, ¿no? Sí. Y ese día lo llamé a Adrián, que sé que el otro día estuvo ahí charloteando con vos un rato también Sí. acá en este espacio. Lo llamé de Andrés y le digo: Adrián, hagamos ayúdame a hacer esto. Vamos a grabar a todos los artistas de jazz que no tengan disco, porque no me puedo perdonar que el tipo que yo más amaba, nunca haberle hecho un disco. Fue como, ¿entendés? Digo, ¿cómo no se me ocurrió llamar a ese tipo y hacerle un disco? Y así nació el sello de jazz en EMI. Ese jazz que cuando me lo llevé se convirtió en ese music porque no me dieron la marca. Me dieron los masters, pero no me dieron la marca ese jazz. Entonces esto se llama ese music y ese music nació desde ese catálogo de jazz. Sí, yo me acuerdo cuando Hermoso. apareció, digo, ¡ah, qué locura esto! ¡Qué bueno que está! ¿Viste? No, no, pero aparte. No era nada más editar los discos. Otero, Lo Bolo, Jodos, Sí, sí, hasta sí, sí. Francetti grabamos, qué sé yo, Lito y Armando Alonso, Lito Pumer, Armando Alonso, qué sé yo, Juan Cruz, no, una locura. Fumero, que estaba en España, una locura, sí, ¿Y hermoso. por qué a los 14 te metiste en esto? ¿Qué pensabas en los 14? ¿Qué era esto? Esto del mundo de la música. ¿Qué pensabas como un pibe de 14 años? Con la inocencia y con el desconocimiento, ¿no? ¿Qué imaginabas que Yo era? siempre digo que es la historia de una venganza, porque en realidad yo tenía la banda de barrio y me echaron, porque consiguieron un guitarrista mejor. Yo no era ni guitarrista, tía. De hecho, no toco mejor que lo que tocaba nunca más. Fue tal la frustración que nunca más toqué la guitarra. Y cuando me echaron, me crucé de vereda y la banda de la vereda de enfrente con la que competíamos por las minitas del barrio, fui y le dije: ustedes no tienen manager, ¿no? No, bueno, yo quiero ser su manager. Y así empecé. Es la historia de una venganza, no del amor a la música. Después me vino el amor. Y ahí arrancamos, y qué sé yo, no sé, y empezamos haciendo shows en las escuelas, ¿entendés? Armándole, modulamos como una especie de festival para que las cooperativas de las escuelas pudieran vender entradas y nosotros íbamos porque nos pusieran el sonido y nos prestaran el salón de acto, y con eso hacíamos festivales los sábados, y después fui creyendo y fui creyendo, y un día la cooperativa me dijo: che, queremos hacer un alerón nuevo ahí de la escuela, con esto que hacemos no te alcanza, no te animás a hacer algo más grande. Y fui, le toqué el timbre a Gieco, que vivía a 5 cuadras de casa, que no sabía ni quién yo era, y le dije: yo vengo de la escuela de acá, que queremos agregar 5 aulas, vos no querrás hacer un show a beneficio. Y el delirante de León me dijo que sí. Y ese fue mi primer show, un show de León, en el Echar de Caballito, en Echar de Ferro, y después no paré más. ¿Qué sé yo? Sí, me gustaba la música, escuchaba música todo el día, vendía
A la mañana la vendía, iba a laburar a una disquería y a la tarde iba a laburar a la otra disquería de 4 cuadras, que me pagaban con discos, no con guita, que me rateaba el colegio para ir a laburar a las disquerías, era y así empecé. Después fui aprendiendo y estudié mucho para hacer lo que hago. Digo, no me quedé en esa cosa pasional. Entendí ¿Y en que tu casa qué para lo decían? que encarara, mi viejo me odiaba. Me decía que pará con el chingui chingui. Me escondía las cosas, me escondía la bandeja, me escondía los discos. Pero yo no paraba en todo el día. Pero después, cuando vio que iba en serio y que. ¿Cuándo vio que iba en serio? ¿En qué Cuando momento? ¿Hubo un terminé momento el bisagra secundario, donde vio? cuando terminé la secundaria y vio que me puse a estudiar. Y la elección de la carrera tenía que ver con llegar a un lugar, que estudié abogacía, y era para entender los derechos, y pues ya en ese momento, digo, no era un tema que se hablara, pero yo entendí que había una cosa ahí, que había un derecho, que había una cosa que había que proteger. Nunca tuve claro quién me metió esa rata, ¿viste? De que el laburo del manager tenía que venir con ese paquete de conocimiento legal y que no sé, debe haber sido en una charla con alguien que me metió esa rata en la cabeza y ahí fui y empecé y me puse a estudiar y mientras estudiaba, así, laburaba para después poder hacer laburos de música que no me dejaban un mango, pero hice todo, fui boletero, fui prensa, fui. Ya a los 18, 19 años hacía de todo, ¿entendés? Me iba a la oreja del Negro González, ahí en la calle Paraná, donde era Oliverio, y veía lo que el tipo hacía, cómo programaba, cómo se conectaba con los artistas, con los músicos, y siempre estudié, y después empecé a meter conocimiento de marketing, y sigo aprendiendo. Hoy le meto conocimiento digital y hago cursos y voy y me meto en todo. Para mí es clave la capacitación, digo, como lo es para el músico en la parte que le toca, lo es para nosotros en la parte que nos toca, ¿no? Y vos pensás que en Argentina, yo que yo sepa, corregime, quizás vos sabés más, no hay una carrera de music business. ¿O No, sí? hay un par de carreras de producción de eventos, Que no tiene nada que ver. sí, pero que nada que ver. Tuvimos algunas charlas el año pasado con un par de universidades, a ver si podíamos armar alguna cosa. Y de hecho este año íbamos a empujar ese tema desde ACMA. Estuvimos trabajando mucho con Mariano Brown en ese proyecto. Pero bueno, supongo que cuando pase toda esta locura retomaremos. Ahora es como que están todos preocupados en resolver sus problemas pero vamos a volver. Yo creo que hace falta. Creo que hace falta. Igual desde ACMA estamos haciendo mucho también para capacitar, de tratar de bajar información. No todo lo que quisiéramos ni todo lo que nos gustaría, pero tratamos de hacerlo, y ahí creo que también hay un compromiso. Cuando los tipos que trabajan en las distintas áreas de cultura de este país, a nivel gubernamental, entiendan de verdad para lo que están y no sean directores de marketing de gestión con guita que está destinada a la cultura, como suelen ser en general, y que me la banco lo que digo, probablemente. En los planes culturales, cuando hagan planes culturales en serio, capacitar a la gente de la cultura sea un tema que se pueda hablar seriamente, ¿no? Hay algunas intentonas, hay algunas cosas, pero como siempre, después los presupuestos de cultura, todos sabemos dónde se terminan yendo, ¿no? Y a nivel medios, vos viste una. Con internet, vos viste que se aggiornaron, se achicaron,
tienen algún, van a terminar desapareciendo los medios tradicionales, o pasa lo que yo humildemente veo, que quedan para targets específicos de una edad específica. Sí, probablemente un día los chicos también se les dé por escuchar radio, ¿eh? Como se les dio por escuchar vinilo, porque al final hay ecuaciones, ¿no? Que son imbatibles. La música, cuando está bien grabada, el vinilo está nuevito, enterito, y la púa buena, No hay con qué suena dar. mejor. No hay con qué darle. Y la radio tiene esa cosa. A lo mejor no es esta radio que hoy conocemos, que la sintonizás desde donde la sintonizás. Pero los podcasts tienen algo de radio, ¿no? También. Totalmente. Digo, me parece que esa manera de comunicar a través de un tipo con el que genera un vínculo, una afinidad, y hace su bajada de línea y no esta cosa escandalosa de titular cualquier cosa para que después cliquee, la gente cliquee y entre a una noticia vacía, ¿viste? Que Sí. es sostenible cuánto tiempo. Yo creo que a la larga el ser humano termina redescubriendo las cosas que valen la pena. No, si no creyera en eso, creería que involucionamos. Y yo creo que a pesar de todo, evolucionamos. Y bueno, crisis como esta nos demostrarán si evolucionamos o no, ¿no? Totalmente. Pero yo creo que sí, yo tengo fe en eso. Si no, no me podría comer 30 días encerrado en mi casa Sí, sí, sí. esperando que todo pase. Creo que Sí. después de esto todo va a estar mejor, no ¿Y solo en dónde? mi negocio y en la música. En el mundo va a ser mejor. Está claro que el mundo tiene que cambiar y no es una definición política, porque no es política, es humana, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, son las ¿Y cosas dónde que uno. crees que vos seguramente tenés dentro de tu roster tenés como artistas festivaleros y otros menos? ¿Dónde crees que el próximo año donde se va a sentir la piña en la facturación? ¿Los festivales, por ejemplo? No lo sé, ¿viste? Porque habrá festivales, ¿cuándo empezarán los festivales? ¿Cómo serán los festivales? Ojalá tengan más artistas locales que internacionales, lo Festivales, más, fiesta de la ojalá, manzana, digo, esas cosas a ver, provinciales. yo celebro muchísimo estos festivales. De hecho, trabajé mucho en los primeros Lollapalooza fui bastante afín a Diego en esa época en que armaba los Lollapalooza y trabajé mucho en el concepto. Me parece que ahora esos festivales tienen que volver a su origen, que son festivales de música. Ya empiezan a desvirtuarse un poco, ¿no? Empiezan a parecer otra cosa y no festivales de música. Yo, sin ofender a nadie, a mí me parecen una kermés siglo XXI. Bueno, entonces esperemos que los festivales post pandemia vuelvan a tener la música como, aunque haya barro, ¿entendés? Y nos embarremos un poco. Extraño eso un poco. Pero no sé cómo serán los festivales. No sé. Digo, a Y lo mejor las cosas los festivales, municipales, ¿viste? los Y es free. que, no, no sé, va a tener que tener pelotas un intendente para contratar a un artista A eso voy. grande con las arcas como las va a tener, ¿eh? A eso voy. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No, sabes que yo lo veo más en pequeño, ¿eh? Creo que se van a regularizar las giras de teatro, los espacios, pero en Twitter, ¿eh? Cero certeza.
¿Te Sí, no, fuiste? pero no tiene, Ah. pero tiene totalmente Sí. gollete, ¿no? Es como. Tengo como esa intuición, me imagino girando por los artistas, con mis artistas, mucho más, optimizando la gira, porque no van a ser para 1.500, para 2.000, van a ser para 700, para 800, porque va a haber malaria, porque la gente va a costar que saque una entrada. Y me imagino eso, me imagino más girando de miércoles a domingo, ¿entendés? Optimizando el costo del micro, optimizando. Espero que no sea con staff más reducidos, espero que todos entiendan que va a tocar ganar menos, los artistas, los staff, los managers, los venues, para que podamos mantener esa masa laboral que a mí me dicen que estoy loco, pero yo creo que somos cerca de 500.000 tipos a lo largo y ancho de este país, y si sumás todos los géneros, los rockeros, los folcloristas, los cuarteteros, los bailanteros, yo creo que somos como 500. Otro día, con más tiempo, te hago la cuenta cómo llego a ese No, número, no, pero. pero no lo digo de pico, hago mi análisis. Pero me lo imagino más así que el modelo grandes festivales. Ojalá estén, ojalá se puedan hacer, ojalá no, ¿viste? Pero ¿Y me parece que. pensás que eso va a repercutir en la creación? Un poco, quizás no a corto plazo, pero Yo quizás a creo mediano. que La creación este artística, es, ¿no? yo creo que este mes y el que viene y el que viene van a repercutir mucho en la creación. Yo creo que nosotros, viste que los que laburamos en esto tenemos la verborragia del éxito y de que somos geniales y que nos va bárbaro, muy a flor de piel, y nos gusta parecer más que lo que somos. Y tenemos, viste, que la gacetilla siempre se sanciona el éxito, siempre se ha pedido el público, escondemos los sapos como locos, nunca nos va mal. Sí. Y eso nos ha hecho vivir en una ficción en todos estos años de ese negocio glamuroso, divino, hermoso. Y ahora estamos todos encerrados en casa y todos la pasamos mal, porque hasta los que va bien hacen la cuenta y no alcanza. O la hicieron en otra época de vacas muy gordas, pero ahora la de ahora no alcanza, a casi nadie la alcanza. Entonces yo creo que hoy todos los que laburamos este negocio encerraditos en casa, en algún lugar estamos repensándonos, ¿entendés? Y me parece que los managers nos repensamos de nuestro lugar y ustedes, los artistas, te voy a poner en ese equipo que es en el que para mí jugás, aunque tengas un sello y seas productor, digo, en el del músico, también se están reemprendiendo. Y encerradito en tu casa, volvés al cuarto, ¿no? Volvés al día que decidiste ser músico, me parece. Y es como una oportunidad refundacional de Totalmente. encontrarte con lo que quisiste ser, con lo que soñaste, con los siete acordes y con tu instrumento. Y entiendo que van a salir canciones y van a salir repensadas muy grandes. O sea, me imagino a los artistas dentro de un mes o 2 meses sentándose y diciéndome: Ale, quiero hacer otra cosa. Mira, ¿te acordás que? No, vamos a pensarla, porque hay como un estado para adentro que los va a poner en proceso creativo de vuelta y van a surgir cosas. Y van a surgir, yo de los míos ni lo dudo, porque creo trabajar con tipos re talentosos que se van a repensar, ¿entendés? Y creo que en general es lo que va a pasar. Así que hay como una. Puede haber una bisagra creativa de alguna cosa de rediseño, ¿no? De cada uno, de lo que es como artista, y lo tomo para mí, como de lo que soy como manager. Hoy teníamos una charla que hicimos en ACMA con un psicólogo, porque algunos dijeron, che, no estaría bueno hablar con un psicólogo que nos cuente cómo manejamos las ansiedades, cómo.
Y yo escuchaba la charla y digo, puta, hay que reprender. Porque el tipo decía, ¿y cómo están? ¿Viste? ¿La están pasando bien? Ojo, ¿eh? No piensen tanto en esto, en esto, en esto, en esto. Piensen que ustedes tienen que pasarla también la pandemia. Y tienen que salir sanos, fortalecidos. Digo, no, no te puedes llevar puesto el estrés, el encierro, las preocupaciones, el cómo voy a conseguir la guita. ¿No? Me parece que estamos como en un estado de para atrás, no sé. Yo he vuelto a escuchar discos que hacía mucho que no escuchaba estos días. ¿Y vos qué Me he tenés? reconectado, viste, no sé, supongo que a vos también, digo, estas charlas. Sí, ¿Cuándo te sí. tomabas este tiempo, Tuiti, de todos los No. días hablar con tus Pero, colegas, con tus amigos, con Ale, tipos con los soy que has gente. convivido 30 años y nunca habías tenido esta charla, me imagino, ¿no? Exactamente, yo Y hay te va a gente. nutrir y vas a salir hecho un avión a chorro después de haber hablado con todos estos personajes. Es que yo lo que le veo positivo en estas charlas es que yo hay gente, por ejemplo, que no tengo una relación de amistad o que incluso que no vi en mi vida, que yo no, en una situación normal no agarraría el teléfono y le preguntaría todo lo que le estoy preguntando en estas charlas. ¿Entendés? Porque por timidez, por monitor, por desubicado, por no encontrar el contexto. Y hoy todo eso desaparece, desaparece la vergüenza, el contexto, la razón. Lo hacemos, charlamos porque queremos charlar y que quizás aporta algo para los pibes que están viendo, para la gente que lo está Sí, viendo, boludo. y aporta porque de hecho me empiezan a Y escribir. antes de esto, cada vez que nos juntábamos, decíamos, vamos, vivimos cerca, vamos a tomar un café y Sí. nos decíamos, vamos a ir ahí al almacén este, el piqui piqui, que nunca me acuerdo. Y nunca lo hicimos, Nunca lo ¿entendés? hicimos. Y nos lo veníamos prometiendo Sí, hacía sí, 5 años esta charla. Y no la sí. Sí. hicimos, y hoy la estamos haciendo. Y yo me voy a llevar algo y vos te vas a llevar algo. Y es Totalmente. eso 24 horas por día desde hace 30 días de cosas que te están nutriendo. O sea, yo en las charlas, en las reuniones de comisión directiva de AGMA, en las charlas con la gente Totalmente. de... estoy discutiendo, nos enojamos, nos amigamos, nos puteamos, vamos, sacamos ideas, vamos para adelante. Y nos estamos conociendo, aprendiendo, queriendo, respetando, estamos aprendiendo a respetarnos también, ¿viste? Es como el... Esto del encierro, no te puedes escapar, boludo. No. Le tenés que hacer frente, ¿viste? A todo. Sí. No hay zafe, no hay me voy de gira, no hay me estoy yendo, vuelvo en 10 días y hablamos. No, estás acá, estamos acá, ¿viste? Y yo creo que va a salir algo, y yo creo que estos cimbronazos al arte siempre le hacen bien, ¿no? ¿Viste? Me imagino tantas canciones nuevas que van a surgir, que van a aparecer, Y que una... dentro de tu estructura tenés como dos áreas, ¿no? Tenés tu gente que labura en tu equipo, pero también artistas, sobre todo los más grandes, tienen su gente de toda la vida y su situación de cuidarlos. Claro, yo tengo una empresa que engloba empresas, porque después cada artista, los más Exacto. grandes sobre todo, son una empresa en sí mismos. Exactamente. Por eso te pregunto. Y sí, está difícil y está chivo y cuesta y porque, viste, ahí es donde aparecen las ficciones que creen que nosotros, porque estamos en esto y porque como siempre nos mostramos lindos, maquillados, empilchados y vamos a los canales y decimos que somos exitosos y que nos va bárbaro y que mi nuevo éxito y que mi nuevo y que me voy de gira y que... Y después sabemos, volvemos, bajamos el micro y repartimos moneda a veces, muchas veces. No todos los que parecen que están pintados, y es difícil, porque aguantar estructuras de 16, 17, 18 tipos no laburando, cuando vos por tener esa estructura vivís al día muchas veces y hace que no la puedas encanutar. No todos pueden ir a romper el chanchito, ¿eh? No, no hay No. muchos que tengan chanchitos grandes. Y porque aparte lo que te queda a la mañana cuando te levantás y pones a laburar es hacer la cuenta de cuánta vas a tener que poner y de cuánto vas a perder. No hay manera de que esto sea de otra forma. No, no tenemos AFE. O sea, podremos optimizar, ver si mejoramos el rendimiento digital, si empezamos a monetizar los streaming, pero
Al final, cuando tracemos la línea, todos vamos a perder algo, ¿entendés? Unos venderán una viola, otros venderemos un auto, otros venderán, todos vamos a tener que vender algo o romper el chancho para llegar hasta el final. Pero bueno, hay que entender todo y hay que ver cómo acomoda y ir leyendo todo el día lo que saca el gobierno y ver a quién le sirve y a quién no le sirve y quién te va quedando desprotegido. Y la verdad que soluciones mágicas no hay y en ese tironeo, porque encima lo que pasa es que vamos 30 días, parece un año. El problema tiene 30 días. Encontrar soluciones a semejante megalombo que es esto en 30 días es muy difícil. No, sí. Muy difícil tener respuestas hoy a cómo vas a sostener todo ese andamiaje. Pero bueno, lo primero que tenés que tener es voluntad de hacerlo. Sí. Entonces, desde esa voluntad vas a ir viendo cómo resolver. En el camino te putearán, te dirán, te iba a preguntar algo. Y desde las cosas que tienen en el escritorio en ACMA, como las peticiones que ustedes están tratando de que se cumplan, las cosas que estaban en el tintero pre-cuarentena, ¿pensás que con esto se van a acelerar o tienen más, no me gusta decir tienen más motivos porque ya antes había más motivos, pero ahora puede tener más visibilidad y puede ser más escuchado? ¿O pensás que en el medio de tantos quilombos que solucionar el Estado no tiene todavía o no quiere tener creo tiempo que es ahora para o poner nunca la oreja? Creo que es ahora o nunca, Titi. Porque si lo necesitábamos antes, ahora lo vamos a necesitar mucho por más. Por eso te lo digo. Y si no lo logramos, la vamos a pasar mal. La vamos a pasar mal. El sector va a quedar totalmente devastado. Devastado. Porque no hay manera. No es un sector que se banque 6 meses sin facturar. Y vamos a estar 6 meses sin facturar. Y si no nos ayudan, no vamos a poder. No vamos a poder. Porque no tenemos AFE. Entonces creo que más que nunca, porque aparte no es que estamos pidiendo pelotudeces. O sea, yo te voy a plantear cosas chiquitas. Es de locos que paguemos $400 por músico de visa para ir a trabajar a Chile. Y que cada vez que cruzás lo tengas que volver a pagar. Si te contrataron 2 veces en un mes, tenés que pagar 2 veces visa. Lo que nos pasan las putas aduanas todos los fines de semana y en los putos aeropuertos todos los fines de semana, que no sabemos si son 22 kilos, 20 kilos, si hay que preparar un formulario, si hay que pagar un despachante, no es normal, no está bien que nos pase. Y nos come hígado, ¿entendés? Yo este verano que laburé mucho en Chile, entre despacho de aduana y visas, gasté $25.000, que hoy me vendrían fenómeno para ayudar a todo el mundo a zafar de esta crisis. ¿Para qué? Para cruzar guitarras y teclados, boludo, y ir a trabajar a Chile, que cuando viene un chileno acá no paga un carajo. O sea, es una política de Estado que está faltando de apoyo real a la industria de la música y de la cultura, si querés, porque desconozco el fino de qué le pasa a los que hacen otras áreas, pero en los últimos años hubo gestión para lo que es la danza y las pinturas, y la música siempre va quedando, la industria boba, ¿entendés? Y es culpa nuestra, porque nosotros nos hacemos los magníficos siempre. Durante años fuimos los magníficos, que nos va bien y nunca llorar no es de, ¿viste? ¿No? ¿Cómo manda a llorar? Porque nosotros somos geniales. Bueno, hay que empezar a llorar porque no nos va bien, porque tenemos problemas y si no lloramos, no mamamos. Sí, claro. Entonces, digo, ni que hablar de los impuestos, de los ingresos brutos, de las tasas municipales, boludo, hay municipios que te cobran 15% de tasa municipal por ir a laburar a ese municipio. ¿A quién Loma, se lo cobran? A la taquilla, a la recaudación, ¿entendés? En Mendoza troquelamos entrada todavía, es una locura, ¿entendés? Somos parte de la recaudación del Estado, entonces
Ojalá todas estas cosas se entiendan y las podamos resolver, y ahora más que nunca, y podamos, ¿viste? Como yo siempre digo, perdón, acá somos un grupo chico, esto no va a tomar Estado público, pero ¿por qué Larín no paga impuestos que sí paga Charly García? Tanto más importante es para la cultura nacional Darín que Charly García. Y a Charly García le rajan toda la línea de impuestos sin miramiento y a Darín nada. Digo Darín por decir Darín, porque me cae Sí, bien. por ejemplo, Entonces sí. nombro uno que me cae bien para enseñarme menos. Pero, qué boludo, Charly. ¿Me entendés? Claro, porque como Charly es Charly, ¿viste? No es que no tiene guita porque el Estado se la manoteó toda la vida. No tiene guita porque es un loco de mierda, porque toman. Sí. Sí, no, 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 pero... Es nuestro problema de cómo también nos hemos visibilizado todos estos años. Pero vos lo sabés. Vos sabés cómo te guillotinan en todas, boludo. No zapás, Todas. no te salteas ninguna. Las No. tildás todas. Bueno, No. boludo. ¿Y No es justo. pensás que el reclamo, si fuera de varios sectores a la vez, puede tener más potencia o cada sector tendría que Sí. atacar por su lado? Sí. Yo creo que es de todos los sectores a la vez, porque los sectores lo que Están todos tienen que... interrelacionados, aparte. Estamos todos interrelacionados, y si resolvemos eso, vamos a poder resolver nuestro puto problema pendiente, que es el de la relación laboral. Es el de poder tener una relación de laburo, todos los sectores, más sano y más justo. Y también vamos a poder nosotros el día de mañana aspirar a un seguro de desempleo, a una jubilación, Sí. para, ¿entendés? No tenemos, un manager labura 10, 15 años, se queda sin laburo y se cae muerto, boludo. No tiene una obra social, no tiene, ¿me entendés? Pero los conocés, son tipos con los que te cruzás, los has visto en su esplendor y los has visto después no tener donde caerse muerto porque no tenemos Los seguridad he visto no social. atenderme el teléfono y después pedirme trabajo también, ¿eh? Bueno, y está bien, y sí, y sí, y sí. Sí, claro que los hay, los hubo y los habrá, porque somos todos seres humanos, y vos me contás historia de manager y yo te contaré historia de músico, y los técnicos nos contarán historia de manager y de músico. Y contaremos los dos historias de técnico. ¿Viste? Boludos y garcas va a haber siempre. El tema es el común denominador, cómo nos manejamos y también entender que los valores van por encima de... Este es un país, no solo en nuestro negocio de la música, en general, donde el patrón de reconocimiento está chingado, ¿entendés? Si tiene guita es un señor, si no tiene guita no es un señor, ¿entendés? Entonces, si tiene guita, no importa si la guita la hizo garcando a todo el mundo. Y después todos hablamos así, este es un garca, bebé, y después vamos y lo abrazamos todo, ¿entendés? En la puerta del upfront Mm de Sony. Es Totalmente. así. Pero de eso tendremos que aprender también, ¿entendés? Del daño que esos tipos nos hacen a la larga como industria. Pero de todos los lados, ¿no? De todos los lados. ¿Qué sé yo? Pero bueno. Se está ¿Y por vos? cortar. ¿Y vos? ¿Y vos en qué andás? ¿Cómo te va con el sello? ¿Cómo? No, el sello, yo ahora en 30 ¿Seguís segundos te produciendo encargo. artistas en Perú, en Ecuador, por Sí. todos lados? Estoy más dedicado a producir fuera de Argentina que acá. Se va a cortar en 20 segundos porque Instagram nos corta, pero No después corto, bueno. nos volvemos a conectar al toque. Pero quiero un poco también la idea de estas charlas, para mí es como un entrenamiento porque quiero empezar a generar contenido. ¿Viste? Cambiar como de desarrollar artistas, que vos lo sabrás lo duro que es, a generar contenido porque tengo el estudio.